Tengo que darme vuelta para ver los mensajes. Vamos a ver si los puedo mirar aquí. Ajá, sí, voy a ver si los puedo. Perfecto, chat. Excelente, acabo de ir mirando el chat. We want to thank Jose for our technical Gracias, service. José. Thank you, sir. A la orden. Mira eso. What? You know Spanglish? No, él sabe español muy bien. Él sabe español muy bien. Can you sing in Spanish? Quiero que cante un bolero, pero no sé. Sí. Love, okay. No hay problema. Off on that thing. Okay. Perfect. Oh, thank you. Excelente. Vamos a empezar a la 1:05 por si hay alguien más que quiera participar. Okay. No, gracias, José. ¿Qué hacemos después cuando termine? Se guarda. Perfecto. Perfecto. For all of you that don't speak Spanish, you feel like I feel right now. They also speak Spanish. Ernie habla español. Trato. Usted trata. Pero si me fogona, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Yeah, yeah. Sí, pero yo sé que usted escucha salsa. Sí, me gusta la salsa. Uh-huh. Merengue, entonces sí sabe español. Bueno, vamos a empezar, son la 1:05, tenemos a Mayra, Sofía, tenemos a Sheila, tenemos también Milagro, y la idea es que todos participemos y compartamos recursos. Esta es nuestra segunda reunión. La primera reunión hicimos la presentación de los compradores, y ahora vamos a hacer la presentación para los vendedores. La idea es que podamos compartir recursos en español, que esto vaya creciendo, y podamos también llegar a todas las personas que hablan español. Ya sea que tengamos nuestras presentaciones en español o en inglés, al final de esta reunión, por favor, los que quieran la presentación en español, me mandan un email a marinagamundi@kw.com y ahí vamos a compartir la presentación en inglés. Como les digo, vamos a juntarnos una vez al mes, vamos a traer otras personas también que nos pueden ayudar, porque... Uh-huh. A veces lo que es las objeciones suenan un poquitito diferente en español. Y esa es la idea, tener recursos, tener, no solo el poder hablar, pero también presentar cierto material en español. Muchas personas quieren hacer conferencias de primeros compradores o de vendedores, y la idea es compartir, tener un club que hable español o que sea bilingüe. Sí. Así que vamos a empezar, voy a hacer como que estoy llegando a tu casa. Sí. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlo en el chat. Si tienen ideas para lo que quieren en español, escríbanlo en el chat. Estoy trabajando o pidiendo a alguien que él hacía mi primer coach aquí en KW, que él habla mucho español y da muchas clases. Oh, I wonder who that could be. Espera un segundo. Hola. ¿Quién es? Oh, Marina. Hola, Marina, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor? Muy bien. Tenemos una cita a la 1 y son la 1. ¿Puedo pasar a su casa? Sí, también. Okay, permiso, bien, permiso. Gracias. Ok, ¿esta es su casa? Sí, ¿qué quiere hacer? ¿Qué hacemos? ¿Puedo caminar por su propiedad para verla con los ojos de un comprador, a ver cómo se ve? Sí, ¿quiere que te enseñe la...? No, yo puedo ir. Ok. Gracias, lo espero. ¿Dónde está la cocina? Ah, la cocina está aquí mismo. Ok, yo vengo con la cocina. Ok. Yo tenía que traer mis cosas. Okay. Wow, por eso fue rápido. She's taking control. Ok, perfecto. Ya miré la propiedad. ¿Nos podemos sentar? Sí. Ok. Sí, gracias. Aquí está la mesita. La mesita, la silla. Sí, vamos. Ok, perfecto. ¿Cómo le va, señor Plaza? Muy bien. Estoy preparado para vender la casa y quería saber tu opinión de la casa, cómo está y si hay algo que tengo que arreglar o si no lo tengo que arreglar. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, muchísimas gracias. Primero quiero agradecerle por haberme invitado. Y estoy acá a su disposición para responder todas las preguntas. Más que nada, esta es una consulta y vamos a tener tres objetivos principales. El número uno, quiero ver cuál es su motivación, por qué es que usted quiere vender, qué es lo que necesita hacer y conocer más sus necesidades. Más allá de tener una licencia, yo soy consultora, lo voy a asesorar para que usted tome la mejor decisión. Okay. Después vamos a ver
por cuánto se puede tasar su propiedad, se puede evaluar su propiedad, y después al final vamos a decidir si podemos trabajar juntos en este proceso de la venta de su casa. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Viste la casa entera? Sí, okay. Sí, fue rápido, pero sí, pude ver la casa entera, me demoré unos minutitos y miré toda la casa. Okay. Así que vamos a empezar. Primero cuénteme, ¿por qué quiere vender su casa? Yo creo que el mercado está bien, que yo puedo hacer mucho dinero y comprar otra casa más mejor. Uh-huh. Ok, perfecto. Y ya esta casa es muy grande para mí. Usted quiere comprar una casa más chica. Entonces, después que vende esta casa, usted va a comprar una casa más chica. Sí. Ok. ¿Ha pensado en un townhome o una casita más chica? Ah, yo estaba pensando como un condo chiquito por ahí. Uh-huh. Perfecto. Una casa de 3/4, muy grande. ¿Y en cuánto usted quiere mudarse a esta casa más chica? ¿Cuánto tiempo? Estamos entrando en mayo y yo creo en agosto está bien. En agosto. Uh-huh. Julio, agosto. Perfecto. ¿Usted necesita vender esta propiedad para comprar la siguiente? Sí, sí, necesito venderla, sí. Perfecto. ¿Usted ha pensado en un precio que usted quiera poner su propiedad a la venta? Well, yo estaba mirando esas aplicaciones que están por uh-huh. ahí y yo vi que esta casa, yo vi gente vendiendo una casa similar como $390, $400. Ok. No tan linda como la mía, pero todavía no. Comprendo, uh-huh. comprendo. Entonces, si se muda, ¿se va a mudar más lejos, más cerca? ¿Se mudaría solo? Oh, sí, yo ya, ya está muy grande para mí, estoy solo, so quiero mudarme cerca del parque, algo así. Uh-huh. ¿Le da mucho dolor de cabeza esta casa porque es muy grande, por la piscina? El patio, limpiar la piscina que nadie está usando, eso no, yo me quiero ir. Ok, sería muy importante para usted ir a una casa más chica, en donde no tuviera que hacer tanto trabajo. Me imagino que pasa todo el fin de semana limpiándola. Sí, sí. Okay. So, si tiene una piscina, no quiero una con piscina. Uh-huh. Pero si la community tiene una piscina, eso está mal. Perfecto. Así yo puedo visitar la piscina y hacer uh-huh. un proyecto. En el proceso este de la compra de su casa, uh-huh. ¿qué es lo que sería importante para usted? ¿Qué es lo que usted está buscando en su agente inmobiliario? Translate that one right there. ¿Qué es lo que usted está buscando en su realtor? ¿Qué es lo que le gustaría? ¿Cómo le gustaría que fuera el proceso? Me gustaría que me diga cómo es. Ok, so yo sé que el mercado está fuerte, pero si no está ahí, que me digan la verdad cómo está el mercado. Que sea sincero. Sí. Que luche duro para ganar mucho dinero para poder comprar uh-huh. otra casa y que no me gaste el tiempo. Okay. Perfecto. ¿Usted está trabajando con otra gente? Yo hablé con una persona uh-huh. Ayer uh-huh. y no quería hacer lo que yo creía uh-huh. Y también quería que arreglara muchas cosas y que yo no creo que yo deba arreglarlas. Entonces ya tuvo una persona que uh-huh. vino e hizo esta consulta. Sí. Excelente. ¿Usted le molestaría compartir el nombre? Es una compañía que, no la conoce. No se la conoce nadie. No. Nosotros decimos. Nosotros la conocí en Publix y no soy un realtor. Me escuchó hablando de una casa y él me dijo, no. Vamos a hacer la consulta. No. Nadie importante en su vida. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, le cuento. Mi trabajo es el de vender su casa y que usted saque el mayor rédito, ya sea la mayor ganancia, en el mínimo tiempo posible y que no tenga tanto estrés. Porque yo sé que usted es un hombre ocupado y necesita llegar a una casa más chica, conseguir una casa más chica en donde no tenga que gastar todo su fin de semana en limpiarla. Entonces, ese es mi objetivo. Mi objetivo más que nada es que usted maximice su inversión. Ok. Número uno, quería preguntarle, ¿usted conoce un poco de nuestra compañía, de Keller Williams? Sí, yo veo Keller Williams por todo. Ok, sí, somos. Hay muchos signs por aquí. Keller Williams vende el 30% de las propiedades en el área. Somos número uno en tecnología. Y nosotros vendimos nada más en nuestra oficina más de $100 millones el año pasado. No veo commercials, no sé de eso, usted no pone commercials, cosas así. No necesitamos hacerlo, porque nuestra reputación lo dice todo. Okay. No necesitamos hacer mucho marketing. Nosotros más que nada también somos diferentes porque compartimos, hay mucha unión entre los agentes, nosotros compartimos las ganancias, eso hace que nosotros nos ayudemos los unos a los otros, no estamos compitiendo el uno al otro. ¿Y cómo tú
pone mi casa afuera que toda la gente la ve. ¿Tú solamente lo compartes con la gente de tu oficina o con...? No, se comparte con todo el mundo. Y ya le voy a explicar nuestro proceso de marketing para que sepa cómo va a estar su propiedad puesta a la venta. Antes que nada, le voy a comentar una cosa. Uno cuando vende una propiedad, hay varias cosas que son importantes, pero lo más importante ya sabemos que es la localización de su casa. No la podemos cambiar, pero está en una localización muy buena. Localización es en el lugar donde está su casa. Location. I got you. Cuando... Esto no lo podemos cambiar, está muy bien. También vemos las condiciones de su casa. Y además de eso, obviamente va a ser el marketing que haga la compañía de bienes raíces en su propiedad, además del precio. Okay. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre las condiciones. Y esto también está enlazado con el marketing. Lo primero que nosotros hacemos es traer una persona que es la stager, que se dice en inglés, que es la persona que va a mirar la propiedad con los ojos de un comprador. La vamos a acomodar bien bonita para que la propiedad resalte. Vamos a traer un fotógrafo profesional que no solo haga fotos, pero también un video y un tour virtual de la propiedad. Muchas propiedades se están vendiendo afuera de Orlando. Eso significa que tenemos compradores no solo nacionales, sino también internacionales. Keller Williams está en más de 50 países. ¿Usted sabía eso? No sabía eso. Y tenemos un montón de inversores que están afuera. Entonces, la presentación de su casa es muy importante. Sí, el mercado está súper, súper rápido en vender. Okay. En 3 semanas, si en este momento no se agregara ninguna casa a la venta, en 3 semanas todas las propiedades se venderían. Estamos en un mercado de vendedoras. Eso no significa que su casa no tiene que estar bonita, la vamos a presentar. Eso sería primero la condición de su casa. Y después vamos a empezar a hablar del tema del precio. Y usted ya me dijo que está pensando en unos 390. $390, $400. Eso que yo me estaba diciendo. Yo creo que puede ser más. Perfecto. Más o menos. Eso es lo que usted está diciendo. ¿Hasta ahora alguna pregunta? La conexión de la casa. Porque la otra persona me tenía que estar diciendo que necesito arreglar el rufo, cambiarlo. El washer and dryer que yo tengo ahí que trabaja muy bien. Que, más... Será más mejor si compran nueva. ¿Cuántos? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos años tiene su techo? El techo es cuando hicieron una casa, 15 años. 15 años, perfecto. Y está justo en el límite. Si fuera 16 años tendríamos otro tipo de conversación, pero a los 15 años no va a tener ningún problema. Todavía los seguros están asegurando la casa, así que asegurando el techo. Así que está perfecto con los 15 años. Okay. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? De la condición de la casa adentro. Está limpia y todo, pero... Vamos a arreglar, como le digo, va a venir el stager, la persona que arregla, digamos, los muebles, el furniture, los muebles de la casa, para ponerlos de una forma más atractiva, para que haya mejor... cuando la persona camine pueda haber menos cosas. Lo que podemos llegar a hacer, y seguramente es algunas cosas, ponerle en el garaje. Usted igualmente en un par de meses se va a mudar. Así que no va a haber problema. Se puede ir y empezar a poner un par de cosas. Así no hay tanto. ¿Quién paga para el stager? Ah, eso vamos a entrar. Todo eso está incluido en nuestro plan de marketing. Todo eso está incluido en nuestro plan de marketing. Pero antes de hablar de eso, vamos a ir al precio. Y esto es muy importante. Porque al final del día, lo que va a vender la propiedad va a ser el precio. Ok. Entonces, como le voy a mostrar aquí la evaluación que he hecho. Pero yo sé que la gente tiene una casa y ya en 2 días ya está vendida. ¿Cómo es el precio? ¿Por qué no puede pedir más? Bueno, vamos a entrar en ese tema. Yo sé que usted me está diciendo, pero quiero realmente mostrarle cómo está evaluada su propiedad en este momento en el mercado. Ok. Sí, usted la puede poner al precio que usted quiera. Primero quiero que vea esto porque, ¿qué pasa? Los primeros días en el mercado son cruciales para poder vender su propiedad. Los primeros días del mercado. Porque usted no quiere que su casa esté... muy cara ni muy barata. Si la pone muy cara, lo que va a hacer es que va a estar ahí en el mercado día tras día, tras día, tras día, y no se va a vender. Okay. Entonces, vamos a empezar. Esta es su dirección. 201, sí. Okay, en Longwood, ¿no es cierto? Aquí están todas las características de su casa. Y como puede ver, esta es su casa. Tiene 3 habitaciones. Tiene 1,700 pies cuadrados. 1,794 pies cuadrados. Está en un lote de 0.33 pies cuadrados también. Y hemos encontrado en el barrio 2 casas
que son muy parecidas. Como usted me dijo que una se había vendido, como ve acá, esta se vendió a 3.20 y esta se vendió a 3.30. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Esta es un poquito más grande, 200 pies cuadrados. Usted tiene piscina y esta no tiene piscina. Y esta que ve acá de 3.30 tiene piscina. Entonces lo que usted me está diciendo en este momento es que 3.95 es lo que estaba pensando. Uh-huh. Estamos hablando entre 3.20 y 3.30. ¿Y cuándo se vendieron esas? Esas se vendieron, la de 3.20 se vendió hace 45 días y esta de aquí se vendió hace 15 días atrás, se cerró. Okay. So, entonces, la que tiene piscina se está vendiendo más caro. Sí. Y eso fue 15 días atrás. Uh-huh. Okay. ¿Y cómo tú crees que ahora está el mercado? You know, para de a 15 días ahora no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces estamos hablando que está entre 3.20 y 3.30. Sí, yeah, pero no. En la aplicación ese dijo 3.90. ¿Qué aplicación habrá sido? No quiero decir ese, you know, la yellow, I don't know, algo así, amarillo, no sé. Sí, eso es lo que pasa con cuando uno mira. Sí, todo eso es tecnología. No sé cómo es que ha hecho. Usualmente en esas aplicaciones están un poquitito erróneas. Por eso mismo, porque no toman en cuenta si tiene piscina, si no tiene piscina. No toman en cuenta los días que está en el mercado. Todo eso es lo que no está tomando. Es muy importante que usted elija un precio que sea atractivo para los compradores. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted pone una casa a 3.95, van a haber un montón de compradores que tienen en su presupuesto, por ejemplo, 330, y no la van a mirar. Usted va a ayudar a vender las otras casas, en realidad. Sí. Y por eso es muy importante que usted elija un precio que sea adecuado al mercado. Pero la casa de la esquina se vendió a 3.50. Y yo dije, la mía es más mejor. No, la pusieron a 3.50, pero se vendió en 3.30. La pusieron en el mercado a 3.50 y eso es lo que está pasando ahora. No sé si se ha dado cuenta que muchas casas vuelven al mercado. De 10 casas hay 4 o 5 en el área que vuelven al mercado. ¿Y por qué eso? Porque como pasó aquí, que la pusieron a 3.50, viene el tasador del banco y dice, no sale 3.50, sale 3.30. Entonces al final uno puede ponerla a 3.50, pero va a ser una pérdida de tiempo porque al final del día se va a cerrar a lo que el mercado está. So, ¿cómo se dice? Tasador. Tasador. Uh-huh. Dice que está valor 3.30 y ellos lo bajaron a 3.30. Eso es lo que parece que pasó en este caso. Mm. Se enlistó, se puso en el mercado a 3.50 y se vendió a 3.30. Y yo le voy a decir una cosa, yo no estoy aquí, mi trabajo no es el de poner la casa en el mercado. Mi trabajo es de vender la casa. ¿Me comprende lo que le digo? Sí, la podemos poner en el mercado, pero mi trabajo no es ese, mi trabajo es de venderla. Ok. Déjame preguntarte. Dígame. Porque yo vi cuando ellos estaban vendiendo esa casa, ahí había una fila de gente afuera. ¿Cómo tú miras eso y dices, ok, esta es la oferta que debe aceptar? Bueno, usted quiere, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo es que uno elige? Yo vi en esa casa de esta 3.50, que se vendió ahora, me dice 3.30. Había, cuando ellos pusieron la casa, había una línea de gente para afuera, todo, la misma esquina, todo. Y yo sé que eso es mucha oferta. Eso es excelente, porque eso significa que tenemos todos esos compradores que están interesados en este barrio. Pero ¿cómo yo sé que va a ser el mejor oferta? ¿Cierto? Bueno, lo que hacemos nosotros es ir oferta por oferta. Al final del día usted decide. Yo lo que hago es presentar cada oferta con todas las condiciones, ya sea el tipo de préstamo, ya sea cuántos días puede cerrar y qué capacidad tiene de comprar. Lo que yo hago es hablar con el lender, con el prestamista, para ver qué tan sólido es cada comprador. Nos sentamos acá en la mesa y presentamos todas las ofertas. Al final del día lo que queremos nosotros es no perder ese tiempo de tener todas esas personas. Sí, pueden ser todas esas personas, pero ¿cuántas estuvieron cualificadas realmente? Sí. La próxima voy allá afuera, voy a preguntar. No, pero tenemos un montón, eso es muy bueno porque vamos a tener bastantes personas. Lo importante es traer las ofertas de personas que estén calificadas y no hacerle perder su tiempo, porque usted en agosto lo quiero el fin de semana descansando, no lo quiero arreglando piscina, no lo quiero perdiendo tiempo ahí en toda esa grama que tiene.
La idea es que nosotros hagamos esto en que usted ni siente el proceso. Y cuando, ok, so, si hacemos esto, ¿cuándo va a ser el día que vamos en el mercado? Bueno. Pues yo quiero mudarme ya en agosto. Perfecto. Entonces, entre 3.20 y 3.30, ¿cuál le parece que sería el mejor precio? Porque el precio lo decide usted. Bueno, ya este se vendió a 3.30. So yo digo 3.50, 3.40, no sé, algo así. Un poquito más. Un poquito más, sí, porque viste la línea de gente allá afuera, ¿verdad? So. Ok, si esta tiene 3.30, tiene casi los mismos pies cuadrados. Lo más probable es que tase muy parecido a los 3.30. Sí, pero no la quiero poner a 3.30 porque si la pongo a 3.30, ahí yo me dice 3.20. Le voy a decir una cosa, no es lo que está pasando ahora en el mercado. Y eso es lo que hay, muchas personas tienen esa confusión. Piensan que como va a estar a 3.30, van a regatear y van a decir, no, deme 3.15, no, 3.20. No está pasando eso. Le aseguro que la mayoría de las ofertas va a ser de este precio o más. Ahora, eso no significa que vaya a tasar o no. Tengo que pensar eso. Ok, entonces sería 3, como le digo, está 3.30 a 3.40. Eso sería el rango que está esperando. Yo voy a decir lo mínimo 3.40. Ok, 3.40. Perfecto. Ya tenemos el precio seteado, 3.40. Ahora ya teniendo el precio, podemos pasar al próximo paso. ¿Cuál era su pregunta? Quiero estar en la casa nueva en agosto. Ok, esto sería el proceso. Ahora, ya tenemos el precio. Ahora vamos a firmar el contrato. Lo único que falta acá en el contrato es poner el precio, que son 3.40. No quiero firmar ahora. Dime lo resto de pasillo para que yo puedo hacer una decisión bien. Ah, entonces todavía no está preparado. ¿Cuál sería lo que lo está impidiendo? ¿Quiere saber todos los pasos? Sí, porque si no, yo necesito vender esta para comprar la otra. Perfecto. Entonces, además de saber todos los pasos, ¿hay algo más que lo estaría impidiendo firmar ahora? Todavía no me dijiste lo que debo arreglar o cosas así. So, yo... Estamos hablando de números y ya bajé mucho aquí. So, no sé mucho del el contrato que quiere que firme. Y también yo quiero que venda rápido para comprar la otra. Perfecto. So, entonces vamos a ir primero una cosa a la vez. Vamos a ir a todos los pasos. Okay. Tenemos el precio en el mercado. Ya sabemos que la vamos a poner a 3.40. Okay. ¿Se siente cómodo con ese precio? Sí, 3.40. Sí, ya me enseñaste todo. Y va a estar... Pero está perfecto. Ok, segundo paso, vamos a llamar al stager. Esa persona es la que le va a informar. Yo aquí no le veo que usted tenga que arreglar nada. Tiene su techo que está bien. Vamos a acomodar y ponerla bonita la casa. Mover un par de muebles, porque hay bastante muebles, como usted ve. Lo vamos a poder poner en el garaje. Y después de eso, lo que vamos a hacer es asegurarnos que la casa se vea bien para el día de las fotos. También el stager viene en el día de las fotos, se sacan las fotos profesionales y ahí mismo se pone en el mercado. Ok, so cuando se foto, ¿qué van a ser? Fotos, videos y también un tour virtual. Okay. Cuando ya están todas las fotos, va al MLS, que es nuestro sistema. Después de eso va a 50 diferentes websites, a diferentes páginas de internet. Además de eso, lo que nosotros hacemos es mandar a los vecinos, a los 50 casas alrededor, un volante que dice que se acaba de vender la casa, y si usted nos permite, hacemos ese fin de semana, que es lo que más conviene hacer. Nosotros usualmente ponemos en el mercado las casas el jueves, y el sábado y domingo hacemos un open house. La idea es que para ese domingo usted tenga todas las ofertas ya en la... El domingo a la noche podemos tener todas las ofertas en su mesa, y podemos discutirla. Si hay alguna que le interese y sea atractiva, podemos elegirle ese domingo, y si no, lo podemos tener más tiempo. Para la casa, ¿qué hacemos? El open house. ¿Y qué más? Bueno, usualmente lo que se pone es un lockbox afuera, entonces se puede acceder a la casa. Ya, que no quiero nadie entrando ahí, porque yo tengo mi pistola allá y no quiero gente entrando sin saber. Bueno, eso va a depender. Siempre vienen las personas que van a ver las casas con su agente. ¿Usted está bien, está ok con eso, no es cierto? ¿Le parece sí, que está bien? Sí,
que se pongan las máscaras y los guantes, yo estoy bien. Sí, eso también es algo que le voy a dejar información de todo lo que estamos haciendo ahora por COVID. Dejamos también el alcohol en gel y siempre tienen que ponerse su barbijo. Okay. So, ¿cómo yo voy a saber si alguien quiere venir? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a setear cuándo usted está disponible, cuándo le parece que está bien que se pueda ver la casa. Well, yo trabajo un turno raro. So, yo llego como a las 4 de la mañana, duermo hasta las 11, 12. Ok. So, yo creo como de la 1. Hasta las 7. Ok, perfecto. Entonces está bien que vengan los agentes y muestren la propiedad a esa hora. Y yo le aviso. Que me dejan saber, sí. ¿Usted quiere que no yo le... No me gusta que alguien dice, ay, en 15 minutos alguien quiere ver. Eso no. ¿Cuánto con anticipación? Que me den 2 horas. 2 horas. Ok, yo le voy a mandar. ¿Es mejor que yo lo llame o que le mande un texto? Un texto. Un texto. Yo trabajo bien con los textos. Ok, entonces vamos a mandarle un texto antes. De mandar de hacer la propiedad. Perfecto. Pero yo tienes que hacer sí o no. Claro. Okay. Exactamente. Yo confirmo con el otro agente. Okay. Perfecto. ¿Algo más que usted quiera? ¿Quién cobra o quién paga para el Y eso es lo que le iba a explicar cuando le estaba mostrando el contrato. Eso es lo que iba para firmar. Ahora podemos empezar con eso. Como usted ve aquí en el contrato, la primer hoja es el net sheet. Y básicamente lo que va a ver acá es que si a 3.40, que es más o menos, yo ya lo había hecho por 3.40 porque estaba, más o menos sabía el precio ya de la propiedad, va a ver todos los gastos que hay, va a ver que yo trabajo con esta compañía de cierre, ¿okay? Va a ver aquí todos estos gastos que hay por vender la propiedad, lo ve titling, todo esto, está aquí, y acá cuando viene aquí está la parte de la comisión. La comisión que nosotros cobramos es del 6%. ¿6%? Sí, 6%. Wow, hay gente haciendo 2x4. Oh, sí. ¿Y por qué lo está haciendo así? Sí, 6% es, digamos que, el promedio que se cobra en este momento en todo el mercado. Okay. Y después va a tener que pagarle a la otra persona un commission también. ¿A usted le parece que 6% es mucho? Sí. Bueno, le voy a comentar cómo para pero que usted sepa. Tiene que pagar la otra persona también. Claro, no, le voy a explicar. Son 6 y después otra. No, le voy a explicar cómo es el 6. El 6% se divide en dos. En las dos brokers o las dos compañías. El que representa al vendedor y el que representa al comprador. En este caso yo estoy representándolo a usted y puede ser que también represente al comprador. Okay. Usualmente está para que su casa se venda y que tenga más exposición. Estamos dejando que todo el mundo pueda... vender. Como ve acá en esta parte del contrato, aquí hay una compañía que es la, digamos que colabora, que sería la compañía que representa al comprador, en el que se le va a dar el 3%. Y ahora le digo, el 3% sí sería para mi compañía, para que usted sepa, por eso no es mucho 3%. Del 3%, una tercera parte va para Keller Williams, la otra tercera parte va para Uncle Sam, y en realidad lo que queda es una parte para mi trabajo. De eso mismo usted va a tener todo lo que es el stager, las fotos y toda mi disposición de tiempo. Okay. So, tú pagas el stager de tu todo eso está, todo. Sí, eso está de ahí. Okay. Pues. Okay. Y ya el otro lado está bien. Uh-huh. Pero si tú traes un comparador, ¿todavía me va a cobrar 6%? Sí, porque en realidad voy a trabajar también con la otra persona. Sí, sería igual 6%. ¿Pero tú vas a estar trabajando para ellos o para mí? Para los dos. En este estado sí se permite representar a las dos partes. Okay. ¿Y no puede ser nada con eso si tú traes la persona? En realidad, nuestra compañía no es una compañía de descuento. No sé si usted ha escuchado que lo barato sale caro. ¿Usted ha escuchado eso? Sí. You get what you pay for, yeah, en inglés. Sí, sí, yo escuchaba eso. Yo tengo muchas herramientas que se me rompieron. Porque con pago barato. Lo mismo pasa en bienes raíces o con cualquier... Mi objetivo... Eso es su consultora de por vida. Yo no tengo solamente una licencia. Yo quiero ser como su doctor, pero de bienes raíces. Entonces, de ahora en más, siempre vamos a estar comunicados. Porque ahora tengo que, después que hablemos de esto, vamos a ver qué casita le vamos a encontrar que sea más chiquita también. La idea es que yo sea su consultor de por vida, que no tenga que ir a un Publix y conseguir otra persona que tiene una licencia. La idea es que yo sea su asesora de por vida. So, cuando tú me ayudas a comprar la otra casa, ellos te pagan con eso, yo no. Ajá, exactamente. El vendedor es el que paga comisión. Uh-huh.
Así que además de la comisión, ¿hay algo más por lo que usted no estaría dispuesto? ¿Hay algo más que yo pueda aclarar? No, tú me dejas saber lo que tiene que hacer en tiempo y lo arreglo y todo. Perfecto. Entonces aquí lo felicito, ha tomado la decisión correcta. Excelente. ¿Cuándo está disponible para tomar la foto? Perdón, para la stager primero. Yo quiero esperar como una semana. Una semana. Perfecto. Entonces el día jueves que viene a las 12, a la 1, a esta hora. Sí. Perfecto. Entonces a la 1. Estamos. Excelente. ¿Y ese weekend tú vas a tener el open house? Vamos a tomar las fotos, vamos a venir el día jueves, vamos a la stager le va a dar tareas para que usted haga, de mover un par de muebles y mirar todo, ponerlo bien bonito. Después de eso, dependiendo lo que la tarea que le dé, vamos a venir una segunda vez y ese día va a venir la stager con el fotógrafo y yo. ¿Y después eso cuando tú? La otra semana, en una semana seguramente ya lo podemos tener en el mercado. ¿No más rápido? Lo podemos poner antes. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Le parece que el día martes venga la primera? Sí, la yo quiero hacer el open house. Ya yo quiero hacer un contrato. Perfecto. Entonces día martes, una. Uh-huh. Perfecto. El jueves ya va a estar en el mercado entonces la casa. Okay. Entonces ya tenemos para el otro fin de semana, 9 y 10, vamos a tener el open house. ¿Ok? Un placer ser su asesora de por vida, señor Plas. Oh, sí, vamos a mirar. Ok, vamos a ver. Milagros dice: ha entrevistado a otros agentes. Milagros, ¿quieres? No, yo hice la pregunta, pero después tú la respondiste, porque yo creo que lo haría de primero, pero cuando después escribí contingency, ¿qué pasa si él para poder comprar necesita vender? Pero sería una buena pregunta, ¿qué va a hacer si su casa se vende rápido? ¿Tiene a dónde irse? Uh-huh. ¿Qué va a hacer? Perfecto. Good question, Mr. Seller. Ok, llevas un quick CMA, un CMA. Hay dos. Bueno, vamos a empezar primero con esa pregunta. En el caso que Ernie me pregunte eso, el señor Plaza me pregunte qué va a pasar si él necesita mudarse, hemos tenido entrenamiento todos estos días con respecto a eso, pero una de las cosas que podemos hacer es cuando él necesite vender, tener ese closing day, ese día de cierre, como para el comprador, poner eso como una contingencia en sí, decir, bueno, necesitamos cerrar para 30 o 40 días. Más que nada que el comprador, y un montón de compradores ahora están siendo bien, ¿cómo sería la palabra? No hay problema si tienen que esperar, eso es lo que sería. Entonces el closing date se está extendiendo, eso es más o menos lo que sería. ¿Qué otra cosa más se podría hacer? Y usted, pues, disculpa, ¿y tú al mismo tiempo le estarías mostrando propiedades o no? ¿O esperarías ¿Sí? el cierre? No, sí, sí. La cosa muy importante ahora con esta situación es asegurarte que ellos se pueden cualificar. Uh-huh. Y otra cosa más que estoy haciendo yo es usar el bridge loan. ¿No? Bridge loan es está funcionando en este momento. Extender el closing date. Bridge loan, what's that? Es un loan que te permite, te da el dinero, digamos, para comprar tu propia propiedad y te da como un equity. Te da un loan por el equity. Entonces, de esa forma no necesitas vender. Ya toman en cuenta que estás por vender tu propiedad. Entonces, te dan la preaprobación. Pero tiene que haber equity en la casa. Yo dije de la préstamo uh-huh. o pre-qualifying uh-huh. porque yo tengo, me pasó ayer, uh-huh. un listing appointment y cuando chequearon, uh-huh. Tenía un bankruptcy que tiene que parar para el próximo año. Uh-huh, uh-huh. So, that stopped everything. No voy a vender la casa y no lo voy a ayudar a comprar la casa. Entonces, claro, lo que estás diciendo es que antes de hacer cualquier cosa sería... Antes que, con esta situación, antes que tú vayas a gastar dinero en los foros y todo, tú necesitas, ok, te voy a dar el número de un prestamista para que tú puedas cualificarte. Sí, y eso sería el próximo paso. Ellos dicen que sí, es en el mismo tiempo. Bueno, ahora yo justo eso no fuimos, digamos, bien en el contrato. Usualmente yo explico todo el contrato, pero sí hay un fee de cancelación.
Yo sí cobro un fee de cancelación de $500. No sé cuánto. Ok, porque sí, obviamente que el tiempo. Ajá. Sí, pero sí se cobra esa cancelación. Si tú pagas para fotos, tú tienes todo el derecho y debes estar diciendo con confianza, sí, yo cobro este fee. Porque tú estás pagando para los fotos. No, y otra cosa más, o sea, yo siempre me aseguro que esté firmado. Porque me pasó muchas veces, o sea, yo firmo, sí, obviamente que hay que ver si, pero antes, como tú dices, sí lo mandaría al lender y empezaría a ver. No lo hubiera pensado. Pero ayer me... ¿Te pasó? Me pasó. Que no estuviera cualificado. So I would spend money on photos and all that stuff. Bueno, en este caso, porque este es un CMA real, esta persona tiene 300, sería más o menos unos 340, perdón, sí, 340 que vendería la casa, pero tiene de equity como $150,000. Sí. Entonces, como que ya tiene 150 mil, tú tendrías $150,000 en mano. Eso fue un punto que yo hice ayer, cuando hablé con ellos, como, ok, tú vas a tener... 1.60. Y yo sé que tienen, ahí que yo le ayudo un poco, dije, ok, aquí tienes 100, quédate como 120 y paga esto y eso te hace más fuerte cuando va a comprar, para que ellos puedan comprar una casa más nueva y todo. I would have talked about the net in my consultation. Perfecto. ¿Cuánto es lo que tendría? Sí, y eso están los, sí, tienes razón. ¿Algo más, Milagros? Sí, ese vendedor fue muy fácil. Cuando se pone I was being nice. Sí, bueno, claro, Milagro, larga, bueno, digamos entonces otros objections, practiquemos otras. Sí, objeciones. Por ejemplo, que él insiste en los 350, pues, que le parece que 340 es muy, él insiste que su casa vale 350. ¿Tú la listarías igual? Sí, porque eso me ha pasado ya, y como nosotros hablamos más antes temprano de la clase, hay muchas casas que están viniendo para atrás en el mercado, porque no están pasando el precio. Y sí, yo la compro, yo firmo aquí que no voy a usar el precio, pero cuando viene el tiempo, mira, dame un denado porque yo me quiero salir de este contract. Eso pasa. Y si tú ves el mercado, coge tu buyers y mira el search de ellos y tú vas a ver más casas en el mercado. Yo no sé hasta qué punto se está tomando overpriced listings. Un overpriced listing es un dolor de cabeza. ¿Sí o no? ¿Quién piensa que no? Lo que ella dijo es bien. Al final uno pierde el tiempo. A 350 quizás yo la tome, ya más de 350, honestamente no lo tomaría. Porque sería una pérdida de tiempo. Ahora, en el mercado que estamos ahora es tan complejo porque se está vendiendo todo. En un momento normal no lo tomaría. Everything's appraising. Y también dejaría. Sheila, ¿tú qué harías? ¿Has tomado overpriced listings antes? Yes, of course. And los expired son los únicos que creen que su casa vale más y tienes que break it down y hacer un CMA de nuevo, enseñarle las fotos para que ellos vean y ponerle en esa situación. Eso no es una pérdida de tiempo a veces. Eso no es una pérdida de tiempo a veces. Sí. Yeah, it's insane. Pero la cosa es que si tú te mantienes, no sé cómo decirlo, fuerte con tu palabra en lo que tú crees, ¿verdad? Ellos van a ver eso y ahí ellos van a decir, ok, voy a seguir con ellos. No creo que es más que sigues en tu palabra, pero ellos tienen que coger confianza en ti. I had the listing in Deltona. It was completamente overpriced. It was an expired property. Tenían como dos agentes antes. Mira, yo entré y le sudé en esa casa. El tipo era bien difícil. When I closed them, después que they was overpriced, nunca querían bajar el precio, no querían coger las ofertas buenas, it was muy complicado. Me tuve que sentar con ellos y decirle, mire, y enseñarle la foto. ¿Tú comprarías esto? Si tú fueras el comprador, would you do this? Hay nuevas construcciones yendo por el precio de tu casa en Deltona. Y por fin, y vieron el trabajo que yo le estaba haciendo, ya me estaban cogiendo esa confianza, yo veía que me cogían esa confianza y al final, they were like, okay, we'll drop it como $20,000. Y yo creo que lo que tú has dicho es key, ¿por qué? Porque si yo ahora lo que él me dice que no, yo saco mi computadora, realmente eso es lo que haría, sacar la computadora y decir, esto está a 340, esto está a 350, esto está en construcción nueva. Usted lo que está haciendo, poniéndola más caro, es que la gente los está llevando a la construcción nueva. Yo creo que es mostrarle, como tú dices, mostrarle lo que está pasando. Lo tienen que ver, ellos no saben.
no saben. Solamente lo que yo le digo, usted ha visto esta casa, porque a veces son vecinos y ellos conocen las casas, mejor que yo. ¿Has visto esta casa? Esta se vendió a esto. ¿Has visto esta otra casa? Sí, y ellos mismos saben, porque se conocen por años. Sí, mi amigo. Sí, ese nombre no es linda. No es linda porque no tiene, hasta ellos mismos me han dicho cosas que yo no sabía. Oh, yeah, God, so many things. Y son muy fuertes, desde el principio son bien fuertes, quieren ser bien mean with you, y tú tienes que estar ahí, you know, pero batallando eso, con ellos. Sheila, I had to fight back with him to show him that, you know, I know my business. Tú, let me explain to you, let me help you. Y por fin, al final, cuando lo cerré, la mujer me dijo, wow, you dealing with un animal aquí, yo no sé cómo tú lo hiciste, but they were so grateful and so thankful. Ahí te voy a decir una cosa, Sheila, si tú puedes lidiar con expires, porque yo no hago expires y for sale by owners, tú puedes lidiar con cualquiera. ¿Por qué? Porque eso es el tipo de clientes que estás trabajando. Alguien de tu sphere, alguien tú conoces, con mi sphere no son tan fuertes, no. Me conocen de antes y saben porque le estoy mostrando, no tengo tantas objeciones. Lo que tú haces es pero espectacular, porque realmente, ¿sí? Sí, es el negocio más difícil. Cuando son de tu esfera y ya te conocen, confían en ti. ¿Sí o no? Yeah, Mayra, que es una mega agent y que sabe. Mayra, ¿cuál es tu opinión? Ay, no te escuchamos. ¿Cuál es mi opinión sobre un listing sobre precio? Yo no dejo ningún negocio irse. Sorry, guys. Yo lo que hago es que le muestro los comparables. Y si el vendedor sigue insistiendo, le digo, vamos a tratar de tu manera. Pero las estadísticas nos dicen que si usted está 7 días en el mercado sin una oferta, o si 10 compradores ven tu casa y no hacen una oferta, lo que yo sé con mis años de experiencia es que tu casa vale lo que el mercado te quiere dar. El mercado ahorita mismo te está diciendo, no gracias. So, por eso, vamos a hacerlo de tu manera, porque es tu casa y yo te respeto y es el sudor de tu frente. Pero en 7 días, si tú ves que tú no tienes una oferta, fírmame este modification to listing agreement, porque vamos a trabajar juntitos. 7 días de tu manera, 7 días de mi manera. En 7 días, vamos a vernos otra vez y bajarle el precio. And, le digo que lo firma ese mismo día. Y eso lo estás viendo ahora, pero, porque ahora, honestamente, ahora no crees. Por más que está overpriced, están llegando ofertas de todas formas. ¿Sí o no? Yeah. Y lo que hago para CMA, yo escribo mis notas y lo que Marvel dice, yo lo veo, ok, vamos a agree en este precio por 7 días y yo lo vamos a este precio y lo escribo ahí mismo. Y eso es lo que yo mando a ellos. Exacto. En el mismo momento que firmó el contrato, yo firmaría también ese agreement. Claro, Mayra dice que yo le hubiese dado 2 semanas, pero ella sabe más. yo digo 7 días because time is money, right? Exactamente. And, depende de la motivación del vendedor. Si el vendedor quiere vender rápido, a veces van a querer esperar las 2 semanas. Uh-huh. Y con mucho respeto les digo que en este mercado no se está vendiendo todo. There's still overpriced listings. There's still expireds coming back. Mm-hmm. There's still agents that just take it, put it on MLS y no hacen nada. Y eso es negocio para nosotros. So, Mayra, pregunta para todos. ¿Qué es lo que ustedes ven en el mercado hispano que es diferente, que tengamos que todos tener en cuenta? ¿Qué es lo que ven diferente con un cliente hispano? Photos. Bueno, okay. Bonito y barato. Correcto. Pero eso, no sé el comportamiento del listing, pero yo trabajo más con buyer. La verdad es que el cliente hispano quiere, bueno, bonito y barato, pero quiere trabajar con varios realtors al mismo tiempo. Sí. Ah, eso es bueno. No son fieles. En bold, we learn, you teach people how to treat you. Y si no son fieles, tú le das la mano, le dices muchas gracias y sigue tu camino. Porque exacto, si tú sigues tolerando, te van a seguir haciéndolo. So, sí, eso lo hablamos. ¿Cómo uno hace? Porque yo justo hoy día, yo tengo un buyer que yo conocí hace 2 años cuando I was en una casa haciendo un video en un modelo y él pasa y le cojo el nombre. Empecé a buscar casas con él hace 6 meses. Because él está bajo contrato y se le cayó el contrato con nueva construcción. Tuvo que esperar porque no tenía el crédito donde quería. Hace como 6 meses fuimos a buscar casa, nueva construcción. Me llama la new builder y me dice,
vino otro agente con Andy. And I was like, pero ¿cómo va a ser si yo tengo un entendido con él? Y yo siempre les digo, yo soy bien ética, y si tú vas a trabajar con otra persona, que Dios te bendiga y que y all the blessings to you, pero yo no quiero trabajar, que tú me, que no es justo para mí que tú vengas y me digas, enséñame una casa, y yo te cierro en esa casa, y tú estabas trabajando con otro realtor. Yo no puedo dormir sabiendo que yo le hice daño a un colega mío, you know? Yo los tiro así para que ellos vean que it's not good business. And today he texts me y me dice, oh, estoy buscando de nuevo, tengo una casa que quiero ver hoy a la una. So I said, oh, felicidades, estás buscando de nuevo. Y le digo, are you sure you want to work with me? Question mark. Mm-hmm. Y él me pone, yeah, come on, Shayla. Mm-hmm. And I said, okay, I hope so too. Y me dice, por favor, haz el schedule. So cuando yo lo vaya a ver, I made the schedule para verlo, pero ¿cómo tú hablas? Porque tú sabes que yo soy un poco bruta para hablar. No, like, you're not. Pero hay que firmar el agreement. Ya, si tú sabes que el cliente es guabinoso, pues hazle firmar el agreement, ¿ya? Vaya. Shayla, a mí me pasó, y de ahí en más, yo obviamente que hay gente que conozco que sé que no se va a ir con otra persona. Sí, hay que hacer ese agreement. Tenemos que respetarnos nosotros, nuestro trabajo y nuestro tiempo, y hacer el agreement. Yo sé que Ernie hemos hablado, yo sé que... Pero también, la mejor cosa para gente es así, es que tú te quedes professional y todo, pero lo mira en sus ojos y le dice, yo estoy trabajando para ti. Y tú, me dijeron, oh, yo sé que estás usando a otra persona. Yo no puedo trabajar así. Si quieres seguir conmigo, necesito tu loyalty, que quede trabajando conmigo. Si no, when you take that away, mm-hmm. ahí te viene, wow. Bueno, I have a question. El mes pasado, cuando hicimos, que él me dijo lo mismo, yo voy a trabajar porque a mí me lo han dicho, y más que nada gente hispana, yo no me caso con nadie. Así me han dicho, yo no me caso con nadie. Entonces, entonces lo que le digo yo es lo siguiente, realmente eso pasa mucho en el mercado hispano. Y me pasó lo mismo con una persona que al final terminó comprando donde estaba viviendo. Yo le mostré un montón de casas, pero tenía el agreement. Al final le terminó comprando a la persona que era su tía. Y como teníamos ese agreement, yo entré en esa venta. Oh, wow. Yo entré porque le estaba comprando a la tía, otro primo le enlistó la casa. Y como teníamos ese agreement, yo entré, pero y si no, no me hubiera quedado sin nada. Ahora, hay gente que son... Sí. Shaylita, did you do a buyer consultation with this gentleman? Mm-hmm. I did do one a year ago. Okay, so al pasar eso, mi opinión es, yo lo hubiera invitado de nuevo a mi oficina. Y le hubiera hablado cuentos claros. Mira, pasó esto hace un mes atrás, el builder me llamó, porque en nuestro mundo de bienes y raíces, eso no puede ser. Tú estás comprometiendo el otro realtor, a mí, mi broker, ¿verdad? Porque el dinero no es mío, es de mi broker. Uh-huh. So, por esta razón, el builder, sabes que para la nueva construcción, el builder pide el preferred buyer agreement. Okay, so cuando tú te sientes incómoda, maybe con ciertas conversaciones, te puedes alinear con tu broker. The money belongs to the broker, it's not yours. So you have to say, because este dinero le pertenece a mi broker, necesitamos pasar por estos requisitos. Y yo necesito que usted me diga a mí, 100%, sin ninguna duda, vas a trabajar solamente conmigo. Yeah. Pero esa es una conversación cara a cara, mano a mano, se dan la mano. Sí. Gracias. Mi broker me pide que me firme este papelito, por favor, porque sin este papel, el builder no le va a pagar a mi broker. Sácate a ti de la foto y ponga al broker. Y eso te va a dar más fuerza, because Keller Williams is Keller Williams, right? Tú firmas el agreement, ¿no es cierto? Cuando yo siento algo así, alguien que yo conozco así, a cold lead off the internet, or yes. When it's a hot lead, alguien de mi círculo. I don't worry. Pero cuando yo era nueva en the business, nadie salía conmigo sin venir aquí y hacer una presentación y yo mostrar mi profesionalismo. Porque, you teach people how to treat you. Mm-hmm. So you bring them to the office, you lay it out like it is,
And that's how they treat you. Y eso está muy bien. A mí me pasó ahora que con la pandemia dejé de hacer, estaba haciendo las consultas por Zoom o por teléfono. Y ahora volví a hacerlos en la oficina. Porque eso ya es otra, muestra otra profesionalidad, es otra cosa. Ya uno lo ve cara a cara. Otro punto es que no solamente el profesionalismo, has pensado, ponte en los zapatos de ese vendedor o esa compradora o whatever. Eso es respeto. Right? Tú le estás dando respeto. Esta casa es el sudor de tu frente. Esta inversión es una inversión. Puede ser pequeño, puede ser grande. Es tu dinero. Y yo te voy a dar el respeto que necesito que me des a mí como profesional en el área de bienes y raíces. Which should be the last slide of your buyer's consultation. Mm-hmm. That's my last slide. And you know how I learned it? Over the paper. How I learned it was una vendedora me lo dijo a mí, because yo estaba compitiendo con un agente super bien conocido. And this is me. This is the other agent. Mm-hmm. Y esa gente no le hizo una presentación. Y solamente me dijo a mí, gracias porque tú me diste respeto que fulano de tal no me dio. Y por eso me voy contigo. No, y eso todo lo que están ahora recomendando es que uno tiene que tratar los compradores como un vendedor. Nosotros nos olvidamos de eso. Yes, exactly. Exactly. En tu presentación, disculpa, en tu presentación colocaste 6%, pero yo veo muchos listings de Keller Williams con el 5% de comisión. No importa, tú siempre 6%. La normal, como ella dijo, la normal es 6%. Así yo trabajo. Porque yo tengo que pagarle esto y esto. Y cuando tú hablas así, con confianza y... A mí no me importa que ellos sepan lo que realmente... Porque ellos me han dicho, ellos piensan a veces que todo eso va para nosotros. El que no sabe piensa que los $16,000 van para... Y yo le explico, no, es 8 y 8, de esos 8, y es la verdad. Yo no estoy diciendo nada del que no es. No, 30%, pero, o en este momento son 20%, pues llevo más de un año, 20% se va ahí hasta que yo cap, lo demás es para gastos, para impuestos, porque los separo, entonces al final del día es lo que queda, para que ellos se den cuenta. Y de ahí sale el stager, so nosotros no es que queremos, pero mucha gente tiene esa percepción, que es que no vamos a quedar con los $18,000, entonces es bueno también decir, bueno, ok, no está tan mal, ahora están viendo, que todos se quedan con un pedacito. Y bueno, hay que ser fuerte, ponerse fuerte. Y si no, ¿cuál es la palabra? Next. Next. Me so, parece Milagro, you could always go down to 5, but I would start with the 6. And when a seller asks you, ¿cuánto tú cobras? Yo cobro 3. Right? Yo siempre. Necesito que usted me dé I don't know how to say in Spanish, un budget, right? Remember, Margaret, we did it like that. I said, yeah, necesito que usted, el presupuesto para usted es 3 para mí y 3 para el otro agente. Porque lo mío no es mío, es para mi broker. Y de eso es marketing, blah, 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 blah. Después tú le dices, o sea, serían 6. Pero ya le explicaste todo eso, no dejaste esa duda. ¿Qué? Claro. No, y otra cosa, además de eso de los buyers, en los sellers, ¿hay algo más que les parece que quizás nuestros clientes hispanos necesitan más de esa información? Porque saben menos, ¿les parece? Más educación. ¿Qué es lo que ven la diferencia? Yo creo que si hay problema con los seis puntos también, hay que hacerles entender. A veces hay agentes compradores que no llevan a sus compradores a un listado de 2.5 o de 2, porque si hay 3, prefieren llevar los de 3. So, si ellos quieren vender también a lo mejor y quieren que uno, tienen que hacerle saber, yo te lo pongo a 4, pero tú quieres que yo haga todo este trabajo, porque yo también te lo puedo poner a 4 como esa gente, pero mira todo lo que voy a quitar de mi trabajo. Al final del día, 1%, sí, tenemos que, y a mí me encantaría que siempre siguiera a 6%. En este momento, si viene un listing y me dice que es 5%, sí lo tomo. Yo también, lo he tomado, lo tengo ahorita, I know. So, pero we always fight for the 6, we don't just be like, okay, 5, yay. I fight for my nuestra cultura es apasionada. El cliente latino es fuerte. So nosotros tenemos que ser igualmente fuerte con la presentación. No es una cosa de personalidad, pero el hombre latino casi siempre le gusta una mujer fuerte. La mujer latina le gusta un hombre fuerte. So cuando tú, I'm talking about business. So
So when you're talking to, you know, a client, a Spanish client, esta práctica que hace confianza en lo que, how do you say confidence? Confianza. Right? Que tú te sientes profesional. Si tú le muestras un poquitito de duda, te descartan. So, tenemos que seguir reuniéndonos, practicando. This is phenomenal. Nuestra gente necesita y se lo merecen, right? Because mientras más practicamos, más dinero le vamos a conseguir a nuestra gente. Así es. Pregunta, entonces, para la próxima, porque hicimos el buyers y el listing presentation, lo que podemos hacer el mes que viene es hacer los objections, las objeciones que estamos, lo que podemos recibir. Why don't we do expireds and for sale by owners? Okay. Because that's prospecting. And it's true. Do you know, guys, that some partners, when they're looking for referral agents, la primera pregunta que te hacen es, ¿tú haces expireds? Really? ¿Tú haces expireds? I'll work with you because it is a thing. You know, they say, oh, people who do expireds are beasts. They know what they're doing. Okay. So tenemos que practicar. Okay, perfecto. Hey, let me say something on the commission, yo. Remember that the office will not accept anything below 5. It has to go through Debbie. So when you're at the 6%, and you say, yeah, it's 6%, because 6% is the standard, and I do it, and remember, that gets split by 2 brokerage, because the brokerages is where the money goes. And then after that, the brokerage splits their money, then they give me my half, whatever, right? I don't even talk about it. I just say 6% is the standard, that's what I charge, eso que yo cobro. Y ellos me dicen, oh, es 5-5. Si ellos pujan como yo estaba tratando, sí. Yo digo, si yo traigo un cliente, ahí yo puedo decir, mi broker me dice, si lo puedo hacer con un cliente que yo traigo, 5%. Una pregunta antes de que se vayan, más o menos, ¿cuánto presupuesto están manejando ustedes de staging y fotógrafo profesional? ¿Cuánto es lo que tú pagas? I pay, what, $150 to $200 for photos. I don't do staging. I put them to work. Okay. Yeah, hoy en día todo se está moviendo. So, para mí lo más importante son esas fotos, la presentación inicial. Si tú tienes alguna duda con la decoración, hay alguna gente que tiene unas decoraciones demasiado anticuadas. Ernie, es que no viste esta casa cómo está. La tiene hecho un desastre. Ernie tiene esta casa hecho un desastre. Yo no quiero ser de bad guy. Yeah. No, mira eso que tiene aquí Ernie. Pero nosotros hablamos de esto, que los hispanos, realtors, no quieren pagar por foto. Come on, man, it's $150, $200. Please. Come on, I've seen some iPhone photos that I'm like, oh my God. Hay gente que me dice, tú tienes un iPhone 12, pero tú mismo sacas la foto. Digo, yo no se me ocurre, no puedo. Milagro, tú me comentaste que un listing fue así, que lo enlistaron con otra compañía porque era menos de 5% que querían pagar, ¿no? Sí, correcto. ¿Y con cuánto al final, con qué compañía lo hicieron? No sé si te recuerdas y cuánto fue la... No sé si ABC Realty, pero cobraron el 4%. 4%, 2 y 2 habrá sido que lo estaban repartiendo. Así tú dices, yo, wow, nosotros cobramos 6 y quédate así mismo. Sí, no, yo le dije mi límite es 5 y ahí me quedé. Insistimos y ya, mucho gusto, recogí mis cosas. Pero Milagro, también una cosa, because yo no suelto negocio. Acuérdate que no es tu límite, es el límite del broker. Quítate a Milagro de la foto. Mi broker no permite nada de menos de 5. No, pero, óyeme bien, pero yo agarro el lead, yo no lo suelto, no lo suelta. Tiene que ser como un pitbull, que cuando se le cierra el dedo, no lo suelta. Okay, déjame hablar con mi broker a ver qué dice. Déjalo quieto. De ahí tú vienes, habla con Debbie. Ella te va a decir, no, you know, whatever. Tú regresas al cliente. Mira, yo intenté, pero la verdad es que mi broker no permite nada menos de 5. You know, but at least they see you trying, right? Y te da otra oportunidad de pelear por ese negocio. No lo suelta tan fácil. Hay que ser agresivo. My humble opinion, right? Myra knows, I tell you, you get a lead, you hang on to your lead. Don't give away money. So at least try. Say, bueno, déjame intentar. Mi broker, nosotros tenemos esto.
Pero la verdad es que también como Keller Williams te va a cobrar los 500, whatever, 5%, I'm telling, yo te voy a sacar más dinero para esta casa. Tienes que ver la calidad de la gente con quien tú te estás uniendo. Por ejemplo, y puede cambiarle el tema, ¿cuál es el nombre de esa otra persona? ¿Le has preguntado cuántas casas han vendido? ¿Cuál es la experiencia? Tú sabes que mi oficina vende 30% y get in that. Distráigalo. Hágale las preguntas. Acuérdate que la persona que hace las preguntas controla la conversación. Y maybe, al final, pídele el negocio. Oh, yo sé que estoy autorizada a lo menos 5%. Fírmame aquí y déjame trabajar por usted y mostrarle lo que yo le traigo a la mesa. Si no estás contento, pues de ahí tú bajas con un discount broker. Uh-huh. Pero dame una oportunidad. Sigue peleando y luchando. A la vez que tú entraste por esa puerta, el negocio es tuyo. Y algo que tú dijiste le cambió la idea. Sorry. Sí, eso es otra cosa más. No, a mí me pasa también que yo a veces hablo mucho. Yo cambié eso del principio. Que yo decía, ahí tengo que hacer toda la presentación. Ask questions. Hay gente que no está listo ya. Honestamente, pero bueno, ¿y cómo va a ser? Y ya quieren, ya está. Entonces, ¿para qué tantas? ¿Para qué quiero seguir hablando? A veces uno quiere seguir, tienen la mente que va a ser toda la presentación entera. No, ellos ya quieren firmar y salir de esto y listo, ya. No quieren, no tienen tantas objeciones. Ok, 5%, 6%, ya, quiero salir de esto. So we should practice that objection. If that's something that everybody's coming up with, we should practice how to fight for our compensation. Because we work for it. Right. El realtor que dice que no trabaja, que el trabajo es fácil y no trabaja para ese commission, I don't know what world they're in. Because real estate ahora mismo es más duro. Y eso es lo que uno milagro. Vas a escuchar que dice, no, yo no acepto esto, yo no. Al final del día es como dice Mayra, es nuestra comisión. Ah, yo no voy a Poinciana. Sí, vamos todos a Poinciana. Mm-hmm. No voy a Davenport. Sí, si hay que hacerlo, los que dicen es mentira. Sí, vamos todos a. Yeah. ¿Tú vas a Poinciana? Yeah, años atrás me dijeron, oh, yo no voy. Alguien aquí. Oh, give me the number. Dame. Yo no voy a Poinciana. Oh. Y yo un día manejando en Village 7. Mira esa persona ahí. El sign de ellos. Todos van a todo. You, hay que pelear. Busca tu negocio wherever it comes. Mm-hmm. No matter how much. 75 mil, 100,000. Mm-hmm. No lo suelte. Que traiga un día. Esa persona va a subir o algo. Always capture the lead and keep the lead. Mm-hmm. I got a question. Mm-hmm. Myra Pereira. Mm-hmm. Pereira. 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 Do you have a question? You've been very quiet. No, I'm listening to that because yo sé que yo fui a Fort Myers, ¿verdad, Myra? Bueno, hay que. So, 3 hours. 3 hours, there, 3 hours, and my companion was Mayra. That's good. Awesome. And so, what did you tell me when you first heard about the listing? What did you tell me you wanted to do? Somebody suggested that I probably go and hire someone close to that area, and Mayra told me, don't let business go. It's a listing. She says, never let business go. And that stays in my mind, and I will refuse to let business go. Yeah, perfecto. It's yours, Milagro. No deje que nadie te lo quite. Y si Sofía, tú necesitas ayuda, para eso estamos. Sofía está ahí. Sofía, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario? Sofía, no. Está bueno, está escuchando. Bueno, gracias, Sofía. Oh, dejé mis preguntas arriba. A ver. Creo que había preguntado algo sobre el marketing. Can you please ask your questions because we can't see it. Nosotros no lo podemos ver. No sé. Sí estoy viendo el chat. Oh, okay, good. Ya dijo el presupuesto. A ver. Me prefiero además de invitar. Sí, está súper enfocada en el flujo de la. Sí, yo voy más. Sofía, yo voy más. Ahora lo hice bien resumido. Yo le explico punto por punto todo lo que se hace. Lo que pasa es que en este momento se está vendiendo tan rápido que a veces no llegamos ni a hacer el open house. Pero en un mercado más normal sí se hace el open house. Se va y se hace door knocking alrededor del neighborhood. Sí lo hago. También mando los volantes, los flyers alrededor de al menos 50. Busco alrededor 50, sí se hace. En este momento a veces no se llega a hacer el open house. Pero es muy importante. Yo sí, si ustedes tienen un listing,
traten de aguantar ese listing para hacer el open house, al menos, porque eso también les da la oportunidad. Cada listing se supone que uno al menos consiga tres pieces of business, tres compradores más. Entonces, no dejar esa oportunidad de hacer el open house. Y con eso, con el listing, ¿qué es el día que, because I'm going to talk about it later, pero ¿qué es el día que tú vienes vivo en el mercado? Myra? Me? Yeah. Which one? La pregunta es... No, el día de ir, cuando uno consigue un listado, el día de ir en vivo, no menos de miércoles, porque me gusta, miércoles, jueves y viernes, los buyer agents están buscando inventory para hacer los showings. But I tell you the truth, Ernie, I go live as soon as possible. Because the seller who wants to sell, yo le pregunto yo, bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Vender rápido? Because yo lo hago 24 horas, yo me muevo, yo hago lo necesario. Ahora, si tengo tiempo, pues lo haría idealmente jueves, no más tarde de miércoles, no más tarde de jueves. I come alive on Thursdays, like a door knock Friday and open house Saturday. Yeah. Milagro, how about you? No, no, estoy de acuerdo. Sí, mientras antes mejor, eso es todo. Yeah, en este mercado no hay inventory. So tenemos que ser más agresivo, más rápido. It's like sports. We have to be bigger, better, stronger, faster. Okay, yeah, right? Para expires. If you're not fast, somebody's going to beat you. Si estamos, tú estás haciendo, Mayra, tú estás haciendo expires? Yes. Okay. Vamos a buscar personas. Yo no estoy haciendo expires. But thank God I haven't had Spanish people. I haven't had a Spanish person yet. Pero no importa. Tú sabes que tú consigues el respeto de las personas haciendo transparente. So yo comienzo a hablar como yo puedo. Y si hay algo que yo no sé cómo se dice, le explico y le digo a la misma persona, ¿cómo se dice tal cosa? Y ellos me dicen, y por ahí vamos. You know? Perfecto. That's it. You just have to be yourself. Muchas gracias por participar y esto va a empezar a crecer. Y vamos a seguir... mándenme su marinagamundi@kw.com. Así les mando el listing presentation en español que tengo. Yeah, question. These are recorded. Are they being uploaded to a Spanish YouTube Keller Williams channel? You can upload tuvimos un problema en el buyer's presentation porque recién tenían este sistema nuevo y no se grabó. Este sería el primero que está grabando. Lo vamos a empezar a poner. Vamos a empezar entonces en YouTube. Eso tendríamos que hacer. Yeah, I would love that. Okay. Thank you so much. Thank you, bye, bye, Marina. Bye. Bye-bye. Adios. Wow, couldn't say.